Bueno, voy a sacarme el barbijo. Bueno, buenos días a todos. El motivo de esta conferencia es poder contarles un poco la metodología de trabajo que venimos implementando desde el municipio al comienzo de o al inicio de esta cuarentena. La realidad desde que el primer momento en que comenzamos a transitar esta pandemia del coronavirus, nosotros desde el municipio, por supuesto, acompañados de la decisión de Ricardo Alessandro, nuestro intendente, y de Camilo, hemos decidido asistir de manera inmediata a todos aquellos vecinos que así lo necesitaran. Lo que hicimos fue, en primera instancia, sin cruzar información, atender en 6 puntos de la ciudad y en las delegaciones, por intermedio de sus delegados, a todos los vecinos que realmente necesitaran la asistencia alimentaria. Hemos entregado, al día de la fecha, más de 12.000 bolsas de alimentos, y la realidad es que hemos decidido hacerlo así porque estamos hablando de una necesidad básica y no podemos estar midiendo si alguien necesita realmente o no. Estamos hablando de una cuestión de alimentos, entonces para nosotros eso era lo más importante. Durante 3 semanas pudimos mantener ese esquema de trabajo en 6 puntos diferentes de la ciudad. Como ustedes ya saben, estuvimos en Barrio Trocha, en Barrio Retiro, en el CAPS de Industrial, en el CAPS de Alonso, en el comedor de Barrio Balaco y en el SIC. Siempre respetando las medidas de aislamiento social y preventivo y respetando las distancias, ¿no?, que también es uno de los motivos fundamentales por los que hoy estamos atravesando. Podemos decir que hoy, al día de hoy, la realidad es que el trabajo es, si bien es arduo, se torna con mucha mayor normalidad, porque todas las personas que se acercan a recibir la bolsa van de buena manera, predispuestas y respetando estas condiciones. O sea que para nosotros no es un sacrificio poder trabajar de este modo y llegar a los hogares de aquellos que realmente lo necesitan. Las primeras semanas la asistencia se hizo únicamente desde el municipio, y después lo que pudimos hacer es, por intermedio de los consejeros escolares, implementamos también el cronograma que tenía Educación para llegar a los barrios. Algunas escuelas entregaron sus mismos directores, pedimos listados ahí, y otros nos fueron accedidos por los propios consejeros, como Dana y Fabián, que nos entregaron de buena manera los listados para poder hacer el cruce. Y acompañado de esto también llegó la tarjeta alimentar a nuestra ciudad. La tarjeta alimentar, como ustedes saben, era un operativo que nosotros teníamos programado para los primeros días de marzo. La realidad es que al inicio de toda esta pandemia tuvimos que postergarlo. Siempre desde el municipio, desde Ricardo y desde Camilo, la idea era que las tarjetas pudiéramos entregarlas cuanto antes. Lo que hicimos fue tratar con funcionarios del Ministerio de Desarrollo Social de Nación, logramos obtener las tarjetas y la semana pasada, entre jueves y viernes, logramos repartir las tarjetas que habían llegado a Salto y las delegaciones. 1.036 familias de nuestra ciudad recibieron la tarjeta alimentar, que no es un dato menor porque a su vez el Ministerio de Desarrollo Social de Nación acompaña esta propuesta en abril redoblando los fondos. Quiere decir que aquellas familias que tienen un hijo menor de 6 años van a recibir 4.000 pesos. En realidad, este mes les van a cargar un bono extraordinario, así que van a estar recibiendo ese monto por duplicado. Van a recibir 8.000 pesos. Al igual, las familias que tienen 2 hijos o más menores de 6, en vez de 6.000, van a recibir 12.000. Así que esta actividad y este operativo que realizamos, que la verdad es que fue un éxito, y le agradezco a todos mis compañeros de paso que estuvieron ahí trabajando para llegar a los domicilios de los vecinos que iban a ser beneficiarios, acompaña a que hoy podamos estar reduciendo la entrega a solo 2 días en los mismos puntos que les conté, en los mismos centros de distribución. Además, lo que hicimos desde el municipio fue acompañar ayer y hoy la entrega de PAMI. Eso también nos brinda un nuevo panorama. Sabemos que hay 230, 220 abuelos que están recibiendo su bolsa de mercadería porque nosotros acompañamos en ese proceso. Más aún, también teniendo esos listados, queremos informar que a partir de la semana que viene vamos a estar haciendo la entrega de mercadería un solo día en los barrios, ¿sí? La entrega va a ser los días lunes en el horario de 8 a 11 en los barrios en los que estamos trabajando.
trabajando. Ustedes saben que, si bien nuestra oficina está cerrada, la realidad es que en cada uno de los barrios, en cada uno de los puntos, hay personal de desarrollo. Así que a cualquier vecino que se quiera acercar, que quiera consultar, que necesite algo, lo vamos a estar atendiendo ahí, ¿sí? Más allá de la entrega de mercadería que hacemos, también estamos asistiendo con el gas, ¿sí? Que va de la mano, porque si nosotros entregamos una bolsa de mercadería y la persona no tiene con qué elaborarlo, quiere decir que estamos no cumpliendo con nuestro objetivo, que es poder llegar a cada uno de los hogares de los vecinos que los necesiten. Hoy por hoy nosotros, además, lo que hicimos fue de entregar las tarjetas alimentar, de obtener la información de los beneficiarios de los listados de educación, de los beneficiarios de PAMI y de los beneficiarios que han percibido el cobro del bono por el IFE, hoy nosotros tenemos en estadísticas que a partir del lunes ya vamos a poder estar entregando en los barrios, pero con un número reducido, a estos 12.000 bolsones de mercadería que hemos entregado desde el municipio y sostenidos con presupuesto municipal, que no es un dato menor. Así que, bueno, gracias. Gracias por permitirme poder transmitir esta información. Si bien nosotros tenemos un contacto cercano con cada uno de los vecinos que van, porque ya los conocemos, porque los atendemos, porque estamos siempre con ellos, porque compartimos mucho tiempo en el correr del año, la realidad es que en todo momento pudimos llegar y fuimos bien recibidos, ¿no? Así que un agradecimiento también para cada uno de los vecinos que acompaña nuestro trabajo y que lo entiende.